Muy buenos días a todas y todos. Para dar inicio al panel internacional sobre la solución al problema de las drogas ilícitas, quiero compartir con ustedes algunos datos y reflexiones que nos permiten tener un marco general sobre el tema. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con el Gobierno Nacional, realiza el monitoreo de cultivos ilícitos desde hace más de 10 años en Colombia. En el año 2001 se detectaron 145 mil hectáreas. Luego de cuatro años de relativa estabilidad, se inició en el año 2007 una tendencia a la reducción. El último informe, con cifras de 2012, da cuenta de 48 mil hectáreas de coca. Si bien ha disminuido las hectáreas sembradas de coca, es evidente que existen en Colombia regiones que han estado históricamente afectadas por estos cultivos ilícitos. El mapa nos deja ver en rojo 5 zonas que permanentemente han tenido cultivos de coca durante los últimos 10 años. Son Nariño, Cauca, Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Catatumbo y Bajo Cauca Sur de Bolívar. La gran mayoría de los cultivos ilícitos se encuentran en estas 5 zonas. Ahora, miremos el tema de la intensidad de la violencia entre 2011 y 2013, que según el registro de hechos violentos, nos deja ver cierta coincidencia geográfica entre las 5 zonas recién mencionadas. Los colores más oscuros, naranja y rojo, indican intensidad mayor. En la mayoría de estas regiones se repiten factores como desarrollo incipiente, baja presencia del Estado y poca institucionalidad. Este mapa nos deja ver las realidades diferentes de Colombia. La imagen satelital nocturna nos permite ver dónde hay luz eléctrica. Acá es posible que exista mayor integración regional, intensidad de las relaciones económicas, mayor prestación de servicios sociales y públicos, entre otras condiciones favorables al desarrollo. Ahora, miremos la ubicación geográfica de los cultivos de coca. Por otro lado, cada vez más está concentrada la cadena cultivo, producción y inicio de la comercialización. Con datos de destrucción de laboratorios de pasta de coca y de clorhidrato de cocaína entre los años 2009 y 2011, es visible la coincidencia con las zonas mencionadas. Durante los últimos años, se han destruido alrededor de 2.500 laboratorios anualmente. Es notable que la mayoría de estas estructuras han sido encontradas en zonas de frontera. Como ya mencionado antes, Colombia está además frente a un desafío relacionado con el consumo interno de drogas ilícitas entre su propia población. Sabemos que el consumo es creciente y eso en sí necesita respuestas claras y contundentes. Ahora bien, nos acompañan como panelistas Catherine Lederborg, que es directora de la Red Andina de Información, ha colaborado en una serie de organizaciones que trabajan el tema como los derechos humanos y las políticas de drogas. Desde el año 1997
ha trabajado en la red, organización dedicada a la investigación, análisis, educación y diálogo sobre el impacto de las políticas antidrogas en Bolivia. Está con nosotros Rafael Francini, que es representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Brasil y en Corosur, que también antes ocupó el cargo como secretario ejecutivo adjunto en la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, el CICAD. Está con nosotros Adam Isaacson, miembro clave del equipo de la oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA, que estudia políticas de seguridad regional. Es uno de los expertos líderes en el tema de defensa, relaciones cívico-militares y asistencia de los Estados Unidos de seguridad hacia América Latina. Desde el año 2000 se ha enfocado en Colombia. En el año 2010 publicó el informe Don't Call It a Model, una mirada exhaustiva de las lecciones del Plan Colombia. Y por fin, introduzco aquí al señor Paul Simons, que es secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Abuso de Drogas, CICAD. Durante sus más de 30 años de carrera diplomática, ocupó varios cargos de responsabilidad en el Departamento de Estado de los Estados Unidos relacionados con América Latina. Entre ellos, el problema de narcotráfico, la aplicación de la ley y la política energética y económica. Y también fue embajador de su país en Chile. Bien, gustaría entonces de iniciar esta mesa pasando la palabra para la señora Catherine Ledebour, por favor. Muy buenos días. Agradezco la invitación de la Universidad Nacional de Naciones Unidas. Agradezco la presencia de todos de ustedes, representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales y de las distintas regiones de Colombia. Una de las cosas que yo creo que es importante tomar en cuenta en un encuentro donde hablamos de qué se puede hacer dentro de Colombia para tratar el tema de drogas ilícitas es entender lo que no se puede hacer. Y eso es partiendo del principio de que no es la oferta de la cocaína o de las drogas ilícitas que estimula el consumo, más bien es al revés. Y aunque existe un consumo interno colombiano, la gran mayoría de la cocaína producida es consumido fuera del país, en América del Norte, en otros países, donde está fuera de nuestras manos estrategias para controlar. No depende de lo que hace Bolivia, y es bastante difícil el flujo del narcotráfico y las grandes ganancias que se obtiene. En ese sentido, el Estado con políticas contra drogas ilícitas se puede trasladar el narcotráfico, dispersarlo en el caso de Colombia y en el caso de Bolivia, pero no se lo puede frenar. Entonces, hay cosas dadas que va a existir la producción de cocaína, y la producción de cocaína va a proveer de coca producida en una zona de Colombia u otra, o lo podemos empujar a Bolivia o a Perú, y el éxito temporal de un solo país se refleja en un aumento en otro país o otra región. Es bien difícil acabar con un producto donde su mercado está fuera del alcance del Estado. Entonces es muy importante que nosotros tengamos la oportunidad de reevaluar ese folclore sobre la guerra contra las drogas, las mantas que repetimos y que por más de 25 años hemos tratado de implementar, al principio con imposición de Estados Unidos y después por esfuerzos propios, que no han tenido los efectos deseados.
Es importante en ese sentido que el fracaso de la guerra de las drogas nos libera para innovar, para probar posibilidades distintas. Y en este sentido, Latinoamérica ha sido un impulsor de una serie de políticas que son diferentes, pero que son eficaces. Un desafío al sistema internacional no significa descartarlo, sino más bien estimularla a evolucionar y a mejorar. Esa visión que viene a veces de mandamientos del JIFE, que habla de la Convención Única contra las Drogas como alguna telaraña frágil que se puede caer con el viento más mínimo, es falso. Por ejemplo, Bolivia se retiró hace más de un año de la Convención Única, se ha vuelto a ingresar hace más de 6 meses con la reserva permitiendo el sembradío y uso tradicional de la hoja de coca y no cayó el sistema. Hace poco Uruguay ha legalizado el uso recreacional de marihuana dentro de sus fronteras y no cae el sistema. El mismo Estados Unidos, que se autodenomina el que protege el sistema, no puede cumplir con los mismos términos de la Convención Única a raíz de la legalización del uso recreacional de la marihuana dentro de sus territorios. Entonces, en este contexto, no tengamos miedo de probar cosas diferentes. ¿Cómo priorizamos? ¿Cómo tomamos en cuenta países de la región andina? ¿Qué es lo necesario? No se puede frenar la producción de la droga, pero sí se puede distinguir entre el narcotráfico de por sí, un negocio internacional multimillonario, y la gente que es vista o utilizada por el narcotráfico por necesidad económica, por una exclusión social, por una falta de posibilidades de una manera u otra. La gente productora de coca, la gente que produce en pequeño nivel o traslada en pequeño nivel la droga, la gente que es por falta de oportunidad un consumidor problemático de estas drogas. Hasta este momento, los políticos internacionales y nacionales se han enfrentado o se han enfocado en, de cierto modo, en controlar o restringir a esos grupos marginados, en vez de incluirlos para poder concentrarse en la parte que realmente se nutre de estas poblaciones sin que ellos se beneficien. Con este enfoque hay que enfrentarnos con una serie de realidades. Primero, ¿cómo diseñamos una política sobre la hoja de coca cuando no sabemos realmente cuánta hoja de coca hay? Hay una diferencia en los estimados de la Oficina de Naciones Unidas de Drogas y Crimen y las cifras presentadas por Estados Unidos de 30.000 hectáreas. El área del país de las Islas de Caimán. Si no se sabe cuánta coca hay y no se puede verificar, no se puede llegar a un consenso nacional ni internacional de cómo trabajamos ese tema. Ese es el primer punto. El segundo punto es que la erradicación forzosa no funciona. Han habido logros espectaculares en cifras de erradicación, pero las cifras de erradicación pueden ser del mismo terreno múltiples veces y solo se demuestra una capacidad de erradicar y erradicar y erradicar, que ni influye en la superficie total del cultivo de coca existente, ni en políticas más duraderas. Como enfatiza mi colega Adam Isaacson, por ejemplo, en Bolivia, donde yo vivo y trabajo, el efecto más duradero de la erradicación forzosa de la hoja de coca fue la presidencia de un productor de coca, Evo Morales Ayma, durante 7 años. O sea, nunca se ha logrado de manera sustancial reducir el cultivo. Más allá de una política que no funciona, crea un conflicto permanente con la gente que deberían ser los beneficiarios de los esfuerzos
del desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo sustitutivo no es funcional. Demasiadas veces va con una erradicación forzosa previa que implica que la misma gente no va a tener qué comer en los siguientes meses. Obviamente, la alternativa es sembrar más coca. No podemos sustituir fácilmente la coca con otro producto, por varias razones. Primero, nadie en estas zonas siembra la hoja de coca porque es divertido enfrentarse con el Estado o comprarse los líos implicados en una producción, en muchos casos, que va dirigido al mercado ilegal. Simplemente es, en estos terrenos tropicales, la única cosa que crece. La única cosa que crece, la única cosa que tiene mercado asegurado y la única cosa que pueden utilizar para alimentar a sus familias. Y un sistema de erradicación forzosa previa a un programa de desarrollo enfocado en la sustitución no brinde de corto plazo la posibilidad más mínima de alimentar a sus hijos. Estas son las cosas que impulsa a la gente a sembrar coca. Y son cosas que nos impulsarían a todos a hacerlo si las circunstancias para nosotros fueran las mismas. Si no hay que comer de corto plazo, tenga otros terrenos para cultivar y que la delincuencia es bastante importante. Es clave tener otra oportunidad antes de perder la hoja de coca. Es un sistema que ha funcionado bajo otras circunstancias en Tailandia, y hay colegas aquí que han ido a ver este fenómeno, pero también un sistema que dentro de Bolivia, que obviamente tiene características algunos igual que Colombia, otros distintos, donde permitiendo a la gente una cantidad de hoja de coca, se ha logrado, uno, restringir la superficie de coca. Ahora en Bolivia tenemos 25.200 hectáreas versus 48.000 o 78.000, dependiendo de quién crees, en Colombia. Y es la única cosa que sea, es la única manera de que la gente realmente logre diversificar sus ingresos, que logre invertir en otras cosas y algunos a través de programas de desarrollo integral, algunos con la cooperación internacional, algunos con una acción bastante dinámica de los gobiernos municipales, en los zonas productores de coca, pero con un elemento clave y esencial de ciudadanía para los productores de coca, de una aceptación de su estatus, de es lo que ha posibilitado por primera vez en las zonas productores de coca un catastro y un registro legal de terrenos. Un registro biométrico de productores de coca que ha permitido un sistema de control de coca dentro de lo cual los mismos productores limiten la cantidad que tengan. Es en el tema de Colombia donde existe un consumo tradicional, tal vez mucho menor que en Bolivia, pero una posibilidad transicional para que la gente tenga la posibilidad de sostenerse, de complementar sus ingresos, sin ser vulnerables al conflicto ni tan vulnerables al problema de narcotráfico. Como raíz de este sistema, que es el eje del sistema de control de coca boliviana,
esa participación directa de los productores de coca. Nos hemos reducido el cultivo de coca de manera sostenida. Ahora estamos con el segundo año de reducción, porque una reducción sustancial en la hoja de coca y el cultivo de un año, sabemos muy bien que rebota al siguiente año, o sea, se traslada en la situación de erradicación forzosa. Además, lo que hemos visto y lo que realmente conviene a los productores es una subida tremenda en el precio de la hoja de coca de por sí. O sea, ningún agricultor es tonto, y viendo que esa posibilidad de tener una sexta parte de una hectárea a un precio de hoja de coca que es el doble de lo que existe en Colombia, y ojo que el costo de la vida en Bolivia es más o menos la mitad, lo vuelve un incentivo de restringir la coca, de participar con el Estado y de que juntos pueden forjar temas que limitan la influencia del narcotráfico. Yo creo que esos ejemplos y un enfoque en la subsistencia de la gente y en la posibilidad de que veamos no solo lo que la comunidad dice que se debe hacer o lo que los tratados internacionales se dice que se debe hacer, eliminar la coca porque es una droga peligrosa, y enfocarnos tal vez en lo que se puede hacer en el corto plazo sin crear esa desestabilización o mantener ese desequilibrio en la sociedad colombiana. Muchas gracias.